¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a Project 4K una vez más. En el capítulo anterior conocisteis al pequeño Ben. En este capítulo le vamos a conocer más a fondo, vamos a hablar de sus características técnicas y vamos a intentar actualizar tanto el sistema operativo como el firmware del sistema. Como ya sabéis, el pequeño Ben es un Mac Pro 1.1 del año 2006. Con dos procesadores físicos Intel Xeon 5150, haciendo cuatro núcleos en total, corriendo cada uno de ellos a 2,66 GHz. Este equipo en concreto tiene 250 GB de disco duro y grabadora de DVD. La memoria RAM que monta son 4 GB de DDR2 a 667 MHz. Y esta RAM es una RAM registrada, ECC, y es una RAM que viene en parejas para permitir el dual channel. Así que incluso siendo una memoria antigua no va a ser barata. Por lo que voy a dejar esos 4 GB de momento, a ver qué tal rinden y si hubiese que actualizarlo en el futuro lo haríamos, pero no va a ser mi prioridad porque como ya os digo no va a ser barata. La gráfica con la que me ha ido a venir es una 7300 GT, una Nvidia, y es una pena, porque cualquiera de las otras tres con el doble de memoria me hubiese rendido mucho más y me hubiese facilitado mucho la tarea a la hora de actualizar el sistema operativo a una versión un poquito más reciente. El sistema operativo que trae instalado es Snow Leopard 10.6.3 ahora mismo. Y lo máximo que se puede actualizar por vías oficiales, lo máximo que Apple permite o que dio soporte en su día, es hasta Lion 10.7.5. ¿Y por qué es esto? Pues porque a partir de Lion, Mountain Lion en adelante, solo se ejecutan en equipos con EFIs de 64 bits. Y tanto el Mac Pro 1.1 como el Mac Pro 2.1 tienen EFI de 32 bits. Son equipos que pueden correr sistemas operativos de 64 bits, pero la EFI es de 32. Entonces, lo que voy a hacer ahora, lo siguiente, es instalar Yosemite en un disco duro externo. ¿Por qué en un disco duro externo? Pues así, en caso de que suceda algo que no debería o que algo vaya mal, pues no pasaría nada, no perdería ninguna información relevante. Y en esa instalación de Yosemite, lo que voy a hacer va a ser sustituir el archivo bootEFI por un bootEFI modificado para intentar hacer creer al equipo que el kernel que está ejecutando es de 64 bits y poder obtener así acceso al sistema operativo. Así que si queréis saber cómo hacer esto, pues no os perdáis el próximo capítulo. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dejármelo aquí en los comentarios, dar pulgares arriba ahí y no os olvidéis suscribiros al canal y compartir estos vídeos con toda vuestra gente, ¿vale? Venga, nos vemos.